Ahora tenemos comunicación con Stefano Gatto, él es embajador de la Unión Europea acá en nuestro país, en Guatemala. Embajador, bienvenido también a TN23. Gracias por darnos este espacio. Evidentemente, buena parte de su atención está puesta en lo que está ocurriendo en Europa desde el inicio de la pandemia, pero también, evidentemente, de lo que está ocurriendo en esta otra región del mundo. La pregunta en concreto, su postura, su opinión respecto a las decisiones que ha tomado y que está tomando el presidente de Guatemala para la contención del virus. Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues evidentemente hemos estado siguiendo muy preocupados la evolución del tema coronavirus en Europa, que nos ha afectado de lleno de una forma brutal. Tenemos más de 150.000 personas fallecidas en los últimos dos meses en los diferentes países de la Unión Europea, con lo cual está claro que es un tema que nos mantiene atentos desde el primer momento, incluso antes de que en Guatemala la atención se fijara en ese tema. Mire, hay que estar claro en una cosa. El coronavirus, el COVID-19, ha tomado por sorpresa a prácticamente todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones, incluso los países más ricos y más dotados de medios han sido tomados desprevenidos. En ese sentido, yo creo que hay que ponerse serios, poner las cosas en orden y decir que Guatemala, el gobierno de Guatemala, hizo en el mes de marzo lo que tenía que hacer, que era tomar medidas preventivas, porque el problema es, más allá del número de fallecimientos, que en este país todavía está en un número controlado, 29, el problema es la capacidad del sector hospitalario y del sector de salud de responder a este desafío. La única forma que puede un país con la estructura de Guatemala de responder a eso es a través de la prevención. Yo creo que se ha hecho bastante bien y bastante a tiempo. Se han tomado medidas el 7 de marzo y ha habido unas decisiones que han sido oportunas. Está claro que ahora hay que evolucionar en eso. Estamos en una fase diferente a la que tenemos en Europa. En Europa, si Dios quiere, la curva está de contagios está bajando, es decir, cada día hay menos contagiados que el día anterior. Eso no quita que todavía haya miles de muertes cada día debido al coronavirus. Aquí estamos en una fase diferente, que es la de subida de infecciones. Entonces, yo creo que no hay que perder la calma. Ahora mismo están subiendo el número de positivos, pero eso también es porque se están haciendo más pruebas. Entonces, es inevitable que haciendo más pruebas, si se ha pasado de 185 diarias a 1.000 diarias, como fue ayer, pues está claro que van a salir más casos positivos. Eso tiene que ser una medida de control para poder entonces tomar las medidas oportunas. El desafío es el sector hospitalario, que está ya en su capacidad casi máxima. Entonces, yo creo que es inevitable dar prioridad al tema de seguridad, de prevención. Se ha hecho bien dentro de lo que cabía. Y estamos con números todavía controlables. Yo creo que la emoción de los últimos dos o tres días es debida al número de positivos que han aumentado, pero también es debido a que se ha aumentado el número de pruebas, y eso era una recomendación, de aumentar el número de pruebas para identificar más positivos. Tenemos que convivir con la idea de que hasta el mes de junio y quizás julio van a aumentar los positivos, pero eso no es de por sí tan malo, porque significa que se van a poder identificar personas que al tener esta información van a poder tomar medidas oportunas. No es agradable vivir en esta situación, no es fácil, tenemos mucha inseguridad todos, no sabemos lo que va a pasar después del 25 de mayo, tenemos que acostumbrarnos a que el futuro es incierto, pero yo creo que tenemos que apoyar las medidas que se tomen, colaborar de nuestra parte todos los que vivimos en Guatemala respetándolas y hacer lo mejor para conseguir reducir al máximo la expansión del contagio, que es el gran problema. Por suerte tenemos todavía un número de fallecidos relativamente bajos en este país, debido también a la estructura de edad y nada que ver con lo que está pasando en Europa, pero yo creo que hay que ir apoyando al gobierno, apoyar las medidas. ¿Y por qué no hay otras? La prevención es la única forma de parar esto.
está claro que el tema económico es un tema que está muy presente, está presente aquí como en Europa, tenemos que tomarlo en cuenta, pero no se puede tampoco mantener el país cerrado durante meses. O sea, hay que reactivar la actividad económica, pero siempre teniendo en cuenta las medidas más oportunas para minimizar los contagios. Embajador, muy, muy, muy amplio el contexto, todo lo que usted nos indica, muy acertado, por supuesto. Me voy a quedar con tres palabras clave que usted acaba de utilizar. Sorpresa. El mundo definitivamente vivió una sorpresa. El virus nos tomó por sorpresa a todos y por eso todo es nuevo. Se habla de errores que se cometieron en algunos países, pero realmente, repetimos y me robo su palabra, usted lo ha indicado muy bien, el virus nos tomó por sorpresa. Evolución, la segunda, tenemos que acostumbrarnos a lo que está ocurriendo y a lo que se viene. Tenemos que evolucionar definitivamente y calma. Lo que está ocurriendo lamentablemente provoca mucha desesperación, pero esperamos que en poco tiempo empecemos a hablar de excelentes noticias a nivel mundial. Embajador, por favor, cuídese mucho, resguárdese y en poco tiempo vamos a tener la oportunidad, primero Dios, de poder saludarlo de manera personal.